So good night, welcome everybody. I'm happy to talk and to present Professor Anbar Saik. Professor Saik was born in Pakistan 2 years before the partition of India. He currently works on the economics department of the New School for Social Science. He's working on an alternative approach to competition and microdynamics. He has been mentored by the main economist Adolf Loth and Robert Hilgener. Anbar is a very prolific scholar. He has like a nice and books and articles. He coordinated the book Globalization and the Myth of Free Trade in Routledge. And he published a book translated into Spanish, actually, called Teoría del Comercio Internacional, published with Maya, which I strongly recommend and which goes very in hand with some of the arguments that Han Yun Chang made in the previous day. He is the author of Capitalism, Competitions, Conflict, Crisis, a book in which he has been working on since the last 40 years, and that will be published very recently in Spain, in Spanish by Fondo de Cultura Económica in Mexico. They have been very nice sharing the cover with us, and where we'll show it. And for briefly describing the work of Anbar, he's the first economist to successfully interpret classical authors, Marx, Smith, Ricardo, and Keynes, and situate them in a wider theory to describe the structural features of the capitalist system. According to his understanding, the search for long-term profitability is the ultimate goal of business firms, and this occurs due to an intense competition in the global market. So short and long-term profitability is an element subject to what he calls turbulent regulation through errors and adjustments in supply, its production, and demand, consumption. Saik portrays capitalism as a kind of chaos. He points out dragging from the neoclassical theory with some order inside, he adds, making it from the post-Keynesian theory. That is the process resulting from reducing a wide variety of economic variables, commodity prices, wage, or profit rates, to a series of principles or centers of gravity in constant movement. For Saik, real competition is the central regulatory mechanism of capitalism, and a phrase that I really like, real competition is as different from the so-called perfect competition as what is from ballet. Welcome, Anbar. Thanks for being here, and the stage is yours right now. Thank you, guys. I'm very honored to be part of this conference, and I will try my best to make an argument which I think is different from others, because I'm not focusing on specific topics, though I have many topics in my book, but rather about a general framework. If I can show my PowerPoint, I can begin there. Should I share my screen now? You should. Share it? Let me try. Okay, great. Okay, so let me first tell you that bueno, what I'm trying en primer to argue lugar, here is lo que planteo to develop a es framework. El desarrollo de un marco general. Sort of no me refiero a unas declaraciones generales en términos abstractos sobre cómo funciona el capitalismo. Quiero demostrar que se puede pasar de los argumentos teóricos a lo empírico. Y yo creo que eso es lo que hizo Smith, Ricardo, y lo que Marx quería hacer. Pero Marx no terminó su trabajo. Y podemos hablar más de eso más tarde. Es una gran pena porque es el mejor, el economista que mejor entendió el capitalismo. Y Keynes, que introdujo la idea de la macroeconómica como disciplina separada, y hay elementos de eso en Marx también. Bueno, todos los elementos están en Marx, en los múltiples documentos que escribió. Aquí vemos mi libro que se publicó en 2016, se llama Capitalismo, Conflicto, perdón, Competencia, Crisis, y
y conflicto y hemos visto la versión turca y ahora la versión china y recibió el premio J.P. Morgan del libro financiero del año en 2021. Me sorprendió, pero parece que las clases capitalistas están leyendo mi libro. Así que, bueno, por lo menos lo valoran. Aquí vemos la edición española que va a salir en Fondo de Cultura Económica en breve. Aquí vemos la portada. Ahora voy a hablar de los temas básicos que aborda el libro. En economía se suele decir que existe un equilibrio y yo creo que no. Creo que hay procesos hacia la equilibración en muchos aspectos, pero el centro de gravedad siempre se mueve, por tanto son dinámicos, son turbulentos también. Así que yo creo que ni a corto plazo ni a largo plazo existe el equilibrio, pero no está mal estudiar los centros de gravedad, pero los equilibrios son centros de gravedad dinámicos. Yo pienso que se puede desarrollar una teoría equivalente basándose en agentes heterogéneos que actúan de formas aculturadas socialmente, su clase, su país, su lengua. Y es importante porque hay que explicar la conducta de los consumidores, pero no de la forma absurda que lo hace la economía clásica de avaricia, perfección a nivel individual. Podríamos hablar más de eso. Yo lo critico mucho. Por otra parte, tenemos la conducta empresarial, que depende del deseo de cada vez más beneficios. Es una premisa de Keynes y otros economistas. Estas dos microbases dan la base para la teoría de la demanda agregada. Se basa en la competencia real en la que la inversión tiene como motivación la tasa esperada, la tasa neta esperada de retorno, de rendimiento de las inversiones. Si invierten y el retorno es solo el tipo de interés, es un fracaso porque hubieran podido dejar su dinero en el banco. Así que miden el nivel de éxito en la diferencia entre el rendimiento de esa inversión y el tipo de interés. Pero esto también, aunque lo dijo Keynes, pero es el argumento de Marx y eso la gente no lo entiende. En aspectos del volumen número 3 del Capital está, pero la mayoría de la gente solo lee el volumen número 1. Pero la intención de Marx era crear un marco general para la economía. No lo terminó. Tenía un par de cosas más que hacer, la política, establecer la primera internacional, etcétera. No le estoy criticando, estoy criticando la tradición marxista por no haber entendido esto y por no haber leído toda la obra. Si no existe una teoría de la competencia real, entonces la competencia real se parece al monopolio. No sigue las pautas de la competencia real. Vemos la fijación de precios, grandes empresas, etcétera. Y por eso los marxistas entienden que el capitalismo está dominado por el monopolio. Pero yo mantengo que no existen evidencias que confirmen lo que los monopolios dan más beneficios. Los beneficios
beneficios de los grandes empresas son menores, los márgenes son menores que los pequeños, pero hay más riesgo para los capitales pequeños. Y cuando se ajusta con respecto al riesgo, no hay tanta diferencia. El capitalismo se regula de la manera que plantearon Marx y Ricardo. Having trouble seeing the top of my screen, but anyway, let me see if I can make it a bit smaller for me. No, okay. Bueno. So, neoclassical macroeconomics. La macroeconomía neoclásica se basa en la premisa de que a corto plazo el resultado se determina mediante la maximización de los beneficios utilizando el capital y el empleo, el pleno empleo, dependiendo de la mano de obra. Es la economía que depende de la oferta. Output, which is the utilization of capital and labor, y la economía que depende de la demanda dice lo contrario, que lo regula el componente autónomo, relativamente autónomo de la demanda agregada. Esta es la tradición keynesiana. La demanda agregada en esta tradición implica el pleno empleo y la utilización del capital no son resultados necesarios. Y que el Estado puede regular los resultados económicos. No es capaz de impulsar el sistema, pero sí afectarlo. Is neither supply side or demand side. It is profit side. And that means that profit operates on both. Esto significa que los beneficios actúan tanto en la oferta como en la demanda, como el propio Keynes dijo, el motor que genera a las empresas son los beneficios. No tengo tiempo de hablar de esto ahora. Cómo funciona y cómo los beneficios generan la oferta y la demanda. Hablaré de ello más adelante. Y este es el punto clave de Keynes. Yo estoy totalmente a favor del pluralismo. El pluralismo tiene una amplia cobertura. A la izquierda está el pluralismo de las preocupaciones como la raza, el género, el conflicto de clases, el medio ambiente, la desigualdad, la historia económica, la historia del pensamiento económico, el desarrollo y la recurrencia de las crisis económicas. En paralelo a este pluralismo de las preocupaciones existe un pluralismo de las teorías, como los institucionalistas, los marxistas clásicos, neoclásicos, keynesianos y post-keynesianos. Y existe también, en paralelo, un pluralismo de la política, desde los demócratas sociales a los anticapitalistas y antiimperialistas. Son dimensiones familiares para los que estamos familiarizados con las economías heterodoxas, incluso las ortodoxas. Las utilizan en algunos casos, incluso de forma más radical de lo que a veces lo hacen las economías heterodoxas. Yo, a pesar de que estoy a favor del pluralismo, me opongo mucho al eclecticismo. Lo que quiero decir con el eclecticismo es la tendencia a elegir cualquier parte de una teoría o tradición o periodo histórico que nos va a dar la respuesta correcta, porque este no es el modo correcto de proceder. Podemos tener la respuesta que nos ha dado la teoría, pero
No puede explicar todo, así que encuentro personas de la izquierda y en economistas heterodoxos que se declaran opuestos al hombre económico, compitiendo, y de pronto dicen que han desarrollado la teoría del uso del juego que se deriva de la misma base de la que se están oponiendo. Sé que hay personas que se consideran marxistas, revolucionarios, y a la vez utilizan esta teoría, la teoría del juego, que se basa en la misma base de la economía, la interacción de los individuos a gran y pequeña escala. Otra tendencia del eclecticismo es añadir algunas imperfecciones o externalidades para poder explicar algunos fenómenos específicos observados. Es la posición dominante no solo en la izquierda, sino en la ortodoxia. Muchos economistas ortodoxos son progresistas y dicen que tienen que añadir las imperfecciones y las externalidades. Esto tiene la ventaja de hablar a la ortodoxia económica en sus propios términos, que es políticamente más fácil y más sabio si queremos hacer una buena carrera. Pero esto inevitablemente te une a la ortodoxia como punto de referencia y de partida. Yo fui a un colegio católico. Entiendo este procedimiento y esta historia. Te dice básicamente que si quieres ser un buen sacerdote, también tienes que permanecer en la iglesia, y a mí se me ha pedido salir de la iglesia porque ser un buen sacerdote no significa ser un buen analista económico. Las teorías tienen un papel importante porque determinan y tienen una estructura lógica que actúa como una disciplina y organizan nuestras esperanzas, nuestras intenciones, nuestra propia comprensión del mundo. Nunca son completas. En su lugar, nos hacen considerar cómo los nuevos argumentos están relacionados con la estructura de nuevos fenómenos. Si sabemos algo sobre la física, sabemos que hay una comprensión constante, que tenemos que observar el mundo real, tenemos que explicar el mundo real, pero no podemos simplemente añadir distintas cosas que sean inconsistentes con el principio básico, porque entonces nos convertiremos en un ecléctico, y los físicos no lo son, tampoco con Darwin. Y no debemos hacerlo en el marco de la tradición clásica de Marx. Es un abandono, básicamente, de la historia, de las intenciones. Una función importante es avisarnos de lo que quizá no sea probable, a pesar de que nos gustaría que se produjera. A veces la izquierda dice que un aumento en el sueldo o salario no solo bueno para los trabajadores, sino también para las empresas, porque aumenta la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Pero la historia del conflicto salarial es una historia escrita en sangre debido a las violentas reacciones de los negocios, tanto a nivel individual como político. Los negocios entienden que subir los sueldos es una reducción de su rentabilidad. Es algo claro que Ricardo y Marx destacaron, y sin embargo en la economía heterodoxa este punto no se contempla. Porque se debe a esto a que los capitalistas no han estudiado lo suficiente, no entienden la realidad económica, o porque las teorías económicas no conocen suficientemente la operativa del capitalismo. Yo defiendo la segunda posición. Un marco económico apropiado debe entender los factores que mueven a el sistema laboral y el capital. El 50% de mi libro trata de evidencia empírica. No deseo que sea simplemente la declaración de mi opinión. Quiero que sea una explicación del fenómeno real del capitalismo. Por tanto, el objetivo de mi trabajo, disculparme, tengo dificultades con la parte superior
de mis diapositivas. Vamos a ver si el puntero funciona. Por tanto, tengo que decir que el objetivo de mi trabajo es mostrar que existe un marco coherente que se puede basar en de fuentes clásicas marxistas y keynesianas, no solo uniéndolas. No se puede hacer esto, no se puede reunir las cosas al azar. Tenemos que, de hecho, construir un marco consistente, lo cual incluye la elaboración, corrección y extensión, siempre en referencia a los patrones reales del capitalismo. Este marco tiene que ser capaz de explicar muchos patrones observables de la vida económica. No es suficiente con decir, me voy a centrar en esto, me voy a centrar en lo otro. La teoría no puede elegir centrarse en algo. Si no puede centrarse en algo, tiene que ser o bien desarrollada o abandonada. Y en mi libro verán que intento explicar muchos fenómenos diferentes. Una cosa que debo decir es que voy a defender que el capitalismo está motivado por la competitividad real. Esto es importante. La noción de competitividad que ha seguido la izquierda es la idea de la competitividad o competencia neoclásica. Abiertamente se ha dicho que es un entendimiento de la competencia. Es así. Marx, estoy seguro, se revolvería en su tumba si decimos que la competencia de la que nosotros estamos hablando es igual. Voy a hablar de la competencia o competitividad real para diferenciarla de la imperfecta. La diferencia entre la competitividad real y la competitividad perfecta es la diferencia entre la guerra y el ballet. Aquí presento el esquema de la estructura de mi trabajo. Me disculpo porque el libro es muy largo, porque el 50% es empírico, y también quiero mostrar que estoy desarrollando un marco que existía en distintas partes en el pasado, y yo como un arqueólogo he intentado reunir una estructura que estaba desglosada o no lo suficientemente unida. La primera parte incluye las bases, los principios del análisis, la introducción, los patrones empíricos, que son las tendencias turbulentas y estructuras ocultas. Indico que el capitalismo tiene patrones poderosos y la teoría debe abordar todos ellos. También hablo de las microfundaciones y macrotendencias. Pasamos del comportamiento individual al comportamiento agregado. Esto significa incluir, explicar la teoría del consumo, los mismos patrones, las curvas de la oferta y la demanda, los ingresos distintos para los productos de lujo, productos innecesarios, todos los fenómenos observables que se derivan sin ninguna referencia al conocimiento perfecto, la competencia perfecta, el llamado comportamiento perfecto del consumidor. Todo esto tiene que derivarse de la complejidad del comportamiento real. Y a menudo le digo a mis estudiantes, si queremos entender cómo se comportan los consumidores, no vayas a un libro de texto de economía, sino de publicidad. Su trabajo es influir en cómo se comportan los consumidores y, por tanto, no pueden hablar en abstracto, de modo que no lo puedan entender. La segunda parte, la producción y los costes medios, costes marginales, para mostrar cómo son en la vida real y no se parecen a nada de lo que vemos en los textos económicos. También tengo una sección sobre el intercambio, el dinero y el precio, que incluye el precio de la sal, que fue un dinero muy importante. Incluye también las alturas de los animales, incluye el tabaco, para entender que el dinero es algo intrínseco al intercambio y que se ha desarrollado en el tiempo y que el dinero moderno es una forma específica de intercambio ahora. Y el último capítulo de esta primera parte, el capital entendido como materiales y dinero dedicado a la creación
y obtención de beneficios, lo que Marx llamaba MCM prima, que fue una fórmula brillante, nos hace entender que el propósito de poner dinero en circulación y utilizarlo para comprar productos como mano de obra, materiales primas, es hacer que esta prima final sea mayor que la M inicial. La segunda parte trata de este principio inicial de la teoría de la competencia real, que es la lucha entre el capitalismo por cuota de mercado. Establecen precios, hacen trampas, mentiras. Ya no es ilegal bajar los precios. Estoy seguro que esto sucede también la mafia, que es un gran competidor. Y en esta teoría de la competencia real, quiero mostrar cómo esto funciona en el capitalismo moderno y avanzado. Y por esta razón, yo defiendo que la teoría del capitalismo monopolista, que ha estado presente desde Powell y Kautsky, está equivocada, y lo está porque empieza con la idea de la competencia como algo intrínseco y la contempla como una trampa. Esta es la teoría de la competencia real, y yo demuestro que no hay diferencia entre las grandes y las pequeñas empresas. Yo no me lo invento, es un conocimiento común en la bibliografía sobre los negocios. Esto me lleva a los debates sobre lo que es la competencia perfecta e imperfecta, haciendo una crítica a ambas, y después hablo sobre los efectos de la competencia en precios relativos, que es muy importante desde Ricardo, fue importante en Marx, los precios de la producción en Marx. Y después desarrollo el mismo marco para demostrar cómo podemos explicar los sistemas financieros, el mercado de bonos, de acciones, los tipos de interés, con la teoría de Shilley de la bolsa, del mercado bursátil, que no tiene una buena base porque su punto de partida se basa en la teoría neoclásica, que empieza diciendo que el mercado bursátil es un misterio. Pero yo demuestro que podemos explicar los movimientos del mercado bursátil desde los beneficios. Y si están interesados en ello, fíjense en el capítulo 10. Y en la segunda parte, en el último capítulo de esta segunda parte, hablo cómo podemos desarrollar la teoría de los tipos de cambio reales. Lo que intento mostrar aquí es que el principio de la competencia internacional es el mismo que el principio de la competencia nacional. Estableciendo precios, intentan conseguir menores costes. Los costes menores suponen una ventaja para conseguir cuota de mercado, lo cual fuerza a los competidores a bajar sus precios, y por tanto el conflicto es eterno. También es la base del conflicto del capital frente a la mano de obra, porque si reducimos el coste de obra, esto es exactamente lo que se supone que debe hacer el capitalismo, y es positivo para el capitalismo. Quizás sea malo para la mano de obra, malo para nosotros, pero es lo correcto desde el punto de vista del capitalismo. La tercera parte del libro habla de las microdinámicas turbulentas, el auge y caída de las macroeconomías modernas. Desarrollo un marco de la microdinámica clásica y explico cómo se aplica a los movimientos de los salarios y el desempleo. Hablo también del dinero moderno y la inflación, y cómo todos estos aspectos interactúan con la teoría del crecimiento, de la rentabilidad y de las crisis recurrentes. En el capitalismo hay muchas crisis, son recurrentes, se les solía llamar grandes depresiones. Es como un problema intrínseco. Y después pasaron a las grandes recesiones. Y ahora hablan de la gran pausa. Es un fallo o una evitación que la ortodoxia, solo la ortodoxia, puede practicar y que pone en riesgo los principios básicos del capitalismo. Quisiera mostrarles dos aplicaciones de mi marco. Solo puedo mostrarles dos porque quiero mantener mi promesa de hablar durante 45 minutos, pero hay muchísimas otras aplicaciones en la bolsa,
la teoría de las empresas, pero voy a empezar primero con una aplicación muy sencilla, tanto en países desarrollados o en desarrollo. Y Brasil es un ejemplo importante. Sabemos, no solamente desde Keynes, pero también de economistas, especialmente Marx, de hecho, que si tenemos una entrada de la demanda puede impulsar la economía y bajar el desempleo. Esto sucedió con el descubrimiento del oro en Norteamérica y en Sudamérica y su movimiento hacia esas regiones y, como Marx dijo, llevó a un auge de los precios, pero también a una gran expansión de la producción. Un mercado laboral más estricto sube los precios de los sueldos, pero si los sueldos suben más rápido que la productividad, la cuota salarial sube y, por tanto, cae la rentabilidad y tenemos una reducción de la misma. Y si se produce una reducción de la rentabilidad, esto va a reducir el ratio de crecimiento y una de las consecuencias o la manera de compensarlo es reducir los tipos de interés o aumentar la productividad. Y esto se debe a que el tipo de crecimiento del capitalismo es la diferencia entre altos y bajos tipos de interés. Es algo que Marx y Keynes desafiaron. Voy a intentar explicar esto en una aplicación práctica en un momento. En primer lugar, quisiera explicarlo aplicándolo. Sabemos que la política keynesiana fue la forma dominante de planteamiento económico después del periodo de la Segunda Guerra Mundial. El argumento ahí, que es un argumento que los post-keynesianos también sustentan, es que el capital no supone siempre el empleo total. Así que entramos en el escenario a través de un estímulo fiscal. Y si lo hacemos, según la teoría ortodoxa keynesiana, tendremos más empleo y tendremos más capacidad y, por tanto, beneficiará tanto al capital como a la mano de obra. Esta fue la política dominante en 1960 y 70. Inmediatamente se enfrentó a problemas que no podían ser explicados dentro de la teoría keynesiana. El problema es que empezamos a tener inflación y una ralentización del crecimiento. Esto no es posible en la economía keynesiana y, por tanto, tenemos más empleo durante un periodo, pero luego tenemos que reducir el crecimiento porque si no vuelve a subir el desempleo y sube la inflación. Esto se llama la estagflación, estancamiento con inflación. Los economistas keynesianos no podían realmente explicarlo. Sucedió también en la crisis del petróleo, a quien se culpó a los árabes, y las personas como Friedman y otros pudieron realmente adentrarse en la teoría económica porque fue un fallo de la economía keynesiana. Si los sueldos suben más rápido que la productividad, subirá el ratio salarial, reducirá la productividad, y si esto se compensa por tipos de interés más bajos, ya que el crecimiento es la diferencia entre el tipo de beneficio y el tipo de interés, o a través de un crecimiento más alto de la productividad o un aumento de la masa salarial, acabaremos teniendo un crecimiento decreciente, que según la teoría keynesiana es un misterio, pero no es un misterio, aunque Keynes falleció antes de poder conectar su teoría general a los principios subyacentes. Habla de la rentabilidad como el motor del crecimiento capitalista, pero no lo desarrolla. Y quiero ejemplificarlo de dos formas. Como he dicho, una de ellas es mostrando
que esto puede explicar el fallo de las ideas keynesianas y la creación del estancamiento de la inflación. En los primer y segundo gobierno de Lula se centró en la expansión del consumo masivo, proporcionando más ingresos a familias de trabajadores excluidas y centrándose en inversiones públicas y privadas y en grandes infraestructuras. Estos fueron grandes desarrollos, grandes intentos para mejorar el tipo de vida de los trabajadores, la calidad de vida de los trabajadores y también su vida en general. Utilizó la política fiscal para financiar las transferencias sociales, aumentó el salario mínimo y aumentó y mejoró la vivienda, la infraestructura, la salud y la educación. Al mismo tiempo se amplió el crédito para financiar inversiones privadas y de consumo a bajos tipos de interés. La pobreza cayó, la desigualdad se redujo, el desempleo se redujo y el crecimiento siguió teniendo un robusto 4%. Esta política en la superficie fue un éxito completo. Sin embargo, y de nuevo, incluso después de la crisis mundial del 2008, el gobierno pudo tener una recuperación bastante rápida expandiendo crédito público y manteniendo los programas sociales. Así que el periodo del boom fue del 2003 al 2010 y en ese momento la cuota del salarial subió más rápido que la productividad y para mí este es un fenómeno muy importante porque al capitalismo le interesa el tipo de rentabilidad. Los tipos de interés lo pueden compensar un tiempo, pero finalmente, el tipo de crecimiento baja y en los últimos años, de 2011 a 2014, el tipo de crecimiento cayó a la mitad, desde el 4% al 4%, y en 2015 se puso en negativo. Al mismo tiempo, el tipo de cambio se depreció al 45%. A la luz de esta crisis y las regulaciones existentes. Los post-keynesianos no pueden explicarlo, ya que no relacionan el efecto de la demanda con el crecimiento y la rentabilidad. A veces hablan de crecimiento del salarial o laboral, pero son opciones, en su opinión. Para mí, no son opciones. Y si no podemos compensar la situación, acabaremos teniendo una ralentización del crecimiento y un aumento del desempleo. Los keynesianos no lo pueden explicar, así que lo atribuyen a perturbaciones externas en crisis internacionales, porque no hay nada en esta teoría que pueda explicarlo. Espero que entiendan que soy un seguidor de Lula y espero que vuelva a Brasil este tipo de sistema. Pero hay que entender cuáles son las consecuencias cuando se propone una política. Se me dijo que antiguamente había astrólogos que hacían predicciones para el rey, etcétera. Pero si las predicciones no eran correctas, el castigo era draconiano. Los economistas no tienen este mecanismo de feedback, de reacción. Podemos equivocarnos. Por ejemplo, los neoclásicos aplicaron la terapia de shock en Rusia, también en la Escuela de Chicago en América Latina, y no hay penalización, no pasa nada. En el pasado, si el astrólogo se equivocaba, el rey lo ejecutaba, pero eso ya no ocurre. Pero la penalización es para aquellos que tienen que vivir las consecuencias de esas políticas, y hay que tomar eso en serio. No, los economistas no pueden decir, ah, me equivoqué, bueno, me voy a casa. Y dejarlo todo así. Piketty dice
que la rentabilidad o el buscar el beneficio no tiene límites ni moralidad. Hay un impulso para seguir ampliando. Elon Musk quiere ampliar a Marte. Ir a donde haya que ir para aumentar los beneficios. La eficiencia del capitalismo consiste en crear oportunidades para beneficios y cobrar estos beneficios. Y esto ha creado mucha desigualdad y mucha tristeza y tragedias. Por ejemplo, crea los fármacos que curan el cáncer, así como la producción de aspectos que causan el cáncer. Productos carcinogénicos, produce la heroína, la pornografía, el tráfico sexual, son actividades globales muy, muy rentables y muy bien organizadas. Lleva al vertido de productos tóxicos y luego cobra por limpiarlos. Como dice Marx, los beneficios están en ambos lados de la moneda. Crea las oportunidades y también las terribles consecuencias. Y ninguno de los argumentos míos sobre la competencia depende de las opciones racionales o la gama de conductas perfectas y resultados óptimos. No hace falta atribuir resultados efectivos a desviaciones de un paraíso a causa de imperfecciones de varios tipos. Cuando se habla de perfección, también se implica que hay imperfección. Yo creo que hay que ir a un marco en el que los resultados verdaderos son naturales y normales, nos gusten o no. Y esto me devuelve a mi argumento a favor de un marco coherente. Cuando los economistas proponen políticas que no funcionan, los que sufren las consecuencias son los que pagan las que sufren, las que son los destinatarios de la penalización. Así que debemos asegurarnos de que nuestras propuestas estén bien fundamentadas. He procurado argumentar a favor del pluralismo sobre el desarrollo y la desigualdad de raza, clase y género utilizando herramientas correspondientes. Quiero hablar de las herramientas. La matemática sí puede utilizarse. No es magia, no es un instrumento mágico. Las matemáticas no nos pueden dar más de lo que dan, más de lo que se aplican. No se puede aplicar a todos los fenómenos. En mi marco teórico he utilizado la dinámica no lineal porque estamos hablando del verdadero capitalismo, porque, como dije, es turbulento y dinámico. Eso se puede hacer en determinados marcos teóricos. También he utilizado la economofísica. Es una forma poderosa de explicar patrones de desigualdad de raza, clase y género, pero también otros tipos de desigualdad global. Tengo un artículo con un coautor que muchas revistas han rechazado ahora durante 10 años porque me dicen que eso no es lo que hacen los economistas normales. Vale, yo no soy un economista normal, quiero ser un economista que entiende la verdadera naturaleza de la crisis. Así que espero que vosotros y vosotras también conciban esto, la posibilidad
posibilidad de pensar en otro tipo de marco, no solo coger un poco de cada escuela y juntarlo en busca de la respuesta. No va a funcionar. No se puede analizar el mundo real pensando que el resultado tiene que ser progresista. No, el resultado tiene que ser real. Si queremos resultados progresistas, como quiso Lula, tú tienes la responsabilidad de saber cómo utilizar las herramientas de la economía, incluyendo el entender cómo algunos no van a funcionar. Para mí esto es crucial. Decir que un marco coherente debería decirte lo que no puedes hacer. No solo se puede decir, no me gusta la ley de la gravedad, así que me voy a tirar del techo. Pues la ley de la gravedad se impone a todos. No quiere decir que no podamos volar, no podamos ir al espacio. Pero no podemos ignorar la ley de la gravedad. Y el capitalismo tiene muchas leyes de la gravedad. Los llama una cosa, Ricardo los llama otra cosa, Smith la mano invisible, etcétera. Estoy intentando plantear que haya que considerar esta posibilidad en su trabajo empírico, teórico y de política. La ventaja de una base coherente es que te permite ver lo que funciona, lo que no funciona y lo que se puede hacer para remediar lo que no funciona. Bueno, he prometido no hablar más de 45 minutos, así que lo voy a dejar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Va a ser muy difícil debatir con usted, así que voy a plantear algunas preguntas. En primer lugar, participo hace unos años en un evento con Thomas Piketty y señaló los límites de su teoría. Por ejemplo, de los límites de los ingresos y usted cree que las instituciones políticas creen los problemas. Yo he hablado de la econofísica. Un físico llamado Yakovenko decidió estudiar la desigualdad. Me gustaría haberlo preparado, pero si vemos la desigualdad, por ejemplo, de Hacienda de Estados Unidos, hay datos que nos demuestran que hay una pauta y un patrón de desigualdad. Yakovenko demostró que se puede dividir este patrón en dos. Una parte es una curva exponencial que se aplica a aquellos que tienen ingresos salariales. Y la otra parte es la ley del poder de Pareto. Y Yakovenko dijo que eso se debe a que el salario tiene un patrón diferente en comparación con los beneficios. Yo le pregunté a Yakovenko por qué, cómo se le ocurrió dividir esto en dos cosas. Y él me dijo, yo me crié en Rusia y lo único que sabía del capitalismo es que había estas dos partes. Él demostró cómo se podía unir estas dos partes y elaborar esta estructura general. Y yo pude usar esa estructura no solo para explicar patrones de raza, clase y género. Y por cierto, todos mis artículos están en mi página web. Creo que se llama reallycon.org. Así que lo que estoy diciendo está disponible
para todos y todas. También quiero decir que había muchas evidencias empíricas en mi libro. Todos los datos empíricos en el libro están disponibles en la página web de mi libro. Por tanto, ustedes tienen acceso a todos los datos originales y las hojas de cálculo. Pueden ver cómo se desarrolla y cómo se puede ampliar. El trabajo de Piketty es genial. Sayez también. Su trabajo sobre la desigualdad demuestra unos patrones increíbles. Se demuestran por ingresos los principales 10%, principal 1%. Pero ¿cuál es la base de estos patrones? Yo planteo que se tratan de patrones normales cuando hay un capitalismo sin restricciones. No creo que Piketty estaría en desacuerdo. ¿Y qué se hace? Bueno, impuestos, hay mucha resistencia. Recientemente se dijo que Elon Musk pagó impuestos de 3.5%, de un 3,5%. Yo pago 10 veces más impuestos que Elon Musk porque él tiene muchas posibilidades de no pagar. ¿Y por qué? Porque el Estado depende de la clase capitalista para sus posibilidades. La noción de un Estado independiente es una ficción. Hay una lucha sobre hacia dónde va el Estado, eso forma parte del capitalismo, pero no quiere decir que el Estado sea neutral. Y una de mis preocupaciones, entonces, es esta idea política de que se pueda regular el capitalismo de alguna forma mediante impuestos sobre la riqueza, porque no creo que sea posible. Primero, no creo que se permita. Y si se permite, haría falta mucho más que una prescripción política. Haría falta una lucha global. No sé si con esto te contesto. Sí, en este seminario estamos hablando de economía heterodoxa. Y hemos oído varias referencias a las teorías del desarrollo. Usted, en una entrevista reciente con Jacobin, fue muy crítico y lo vinculó con la escuela marxista de monopolio. Citando a Marx, el desarrollo de los medios de producción no implica la desaparición de la competencia, sino su intensificación. Usted dijo que necesitamos un análisis correcto para desarrollar políticas correctas. ¿Puede explicar esto en mayor detalle? Bueno, yo no, desde luego, podría dar consejos a Lula. No puedo decir nada si no lo he estudiado. He estudiado las políticas de desarrollo, pero no puedo decir que tenga la competencia como para poder hablar de los temas implicados, no porque no crea que no pueda hacerlo a nivel intelectual, pero yo no he hecho el trabajo de fondo y hay personas cuyas vidas dependen de ellos. Entonces, yo solo podría ofrecer consejos, a lo mejor recomendaciones, a lo mejor para aquellos que están en el terreno. De momento, puedo decir que lo que intento decir sobre el régimen de Lula es que hay que evitar ciertas cosas. Si se quiere tener éxito, hay que evitar las consecuencias que la van a socavar. Y de eso se trata la teoría. La teoría no busca decirte lo que quieres oír. Las teorías son para decirte lo que es posible. Y a veces lo que no es posible.
Y esto me conduce a la idea de la teoría del monopolio. La teoría marxista se ha visto dominada por la teoría del monopolio. Esto viene de Power y Kautsky a finales del siglo XIX, luego Hilferding en su libro sobre el capital financiero, luego Lenin, y después de Lenin casi cada escuela de marxismo habla de esto. Una vez le pregunté a Paul Sweezy, ¿qué es la competencia si se habla del capitalismo del monopolio? Bueno, la competencia es lo que aprendí en Harvard. Es economía ortodoxa. Yo plantearía que eso es un error tremendo. Pobre Marx, que se le reduce a una forma precoz de Friedman. Él tiene un análisis muy detallado del conflicto de la clase y de conflicto entre clases en el marco de la competencia. Yo he intentado explicar eso en mi libro y planteo, por tanto, mantengo que no hay que fiarse de la teoría del monopolio por dos razones. Primero, porque creo que no está correcto, no que está equivocado, pero en segundo lugar, le da un poder a los capitalistas. Bueno, se odian entre sí, no quieren estar juntos hablando de cómo van a organizar el mundo. Lo que ellos debaten es cómo acabar con los otros capitalistas. De eso se trata. Parece esta idea de que el capitalismo del monopolio está en manos de el poder del capitalismo es el poder del mercado. Es el poder sobre el capital. No es un poder que controla el capital. El capital interviene, pero es un poder sobre el capital. ¿Y por qué los capitalistas vuelven ahí? Por eso se eliminan algunas formas de producción y por algunas, por lo que algunos países no entran en el mercado. Hay un conjunto de capitalistas que determinan eso. He demostrado que no hay diferencias en los beneficios, las tasas de beneficios entre empresas grandes y pequeñas. Las empresas pequeñas tienen más riesgo. Esto no es mi resultado. Es un resultado de la comunidad empresarial. Yo tengo mucho respeto por aquellos que hablan en la teoría de la dependencia. Conocí a algunos de ellos y creo que el proyecto de entender el impacto del capitalismo desarrollado en algunos países es un proyecto fundamental, pero creo que creyeron erróneamente algunas nociones falsas. Ya he hablado del capitalismo del monopolio, voy a hablar de otro. En Ricardo, la teoría de las rentas parece decirnos que conforme se amplía el capitalismo, se establece en tierras menos productivas y el coste de los bienes agrícolas van a subir en comparación con los bienes industriales, porque ambos sufren cambios tecnológicos, pero hay una fertilidad se va reduciendo en el mundo agrícola, por tanto, los precios hoy las rentas, los beneficios van a ser menores. La escuela de la dependencia, sobre todo Prebisch y otros, dicen que
no hay un movimiento hacia el mundo agrícola, sino que los precios agrícolas se reducen en comparación con los bienes industriales, porque tienden a pensar que los bienes industriales proceden del mundo desarrollado. Marx criticó a Ricardo a causa de esto. Dice que los capitalistas creen tierras más fértiles porque se mudan, van a otros lugares del mundo, fertilizan el suelo. Y él decía que los bienes dependían de las mismas leyes. Y entonces eso acaba con la base de la teoría de la dependencia que proviene de Ricardo. Irónicamente, no Marx. Marx llama a Engels Fred y le dice, querido Fred, he estado leyendo sobre Ricardo y Adam Smith y las evidencias empíricas no lo apoyan. Y luego dice algo muy importante, es el mejor teórico de la economía. Dice, cuando la teoría versus la evidencia empírica, yo siempre opto por lo empírico. Ricardo y Smith eran científicos, pero la evidencia empírica nos dice lo que tenemos que comprender. Si la teoría no lo abarca, hay que entender que hay un problema con la teoría. Así que respeto la escuela de la dependencia, pero creo que en la escuela del monopolio hay un error fundamental y ese error ha perjudicado al marxismo y ha perjudicado el análisis económico del capitalismo. Puedo decir que mi teoría nunca ha estado o pretendido ser popular. Creo que uno de los lugares en los que la crítica de esta teoría al capitalismo monopolista está presente en la industria tecnológica. Los reguladores en ambas partes del Atlántico, en Estados Unidos y en la Unión Europea, están obsesionados con estas grandes compañías tecnológicas. Una de las cosas que hemos aprendido de distintos autores, usted también ha hablado de las externalidades y el capitalismo siempre muestra el coste, tanto respecto a los productos como a los usuarios. ¿Existe alguna dinámica que haya observado en el sector tecnológico, Amazon, Google y otros parecidos, que explique algo que no esté presente en su libro o que explique algo que no ha conceptualizado y que tenemos autores que están hablando del capitalismo cognitivo, pero Varoufakis y otros que están hablando de lo que parece una era en la que el capitalismo ya no está operando? ¿Cómo lo entiende? No he escuchado mucho sobre su análisis sobre el sector tecnológico y su opinión. El argumento clave que yo hago en el libro es que gran escala no significa una reducción de la competencia, sino que es un medio de intensificarla. Por eso las grandes empresas no tienen altos ratios de beneficios. Amazon, Tesla y Uber perdieron mucho dinero durante largos periodos de tiempo. ¿Por qué? Porque no entienden que la gran escala pierde dinero. No, porque entienden que el modo en el que se gana es utilizar la gran escala para entrar y irrumpir en los mercados. Y esta siempre ha sido la historia del capitalismo. Siempre que la gran escala te da la ventaja de bajar los precios te da la ventaja de eliminar a los competidores y cuando te quedas con el mercado, te quedas con los beneficios que mereces. Marx llama a este proceso la concentración y la centralización, no como un fenómeno de monopolio, sino como un fenómeno intrínseco
intrínseco de la competencia. Por ello, he visto estos aspectos, aunque no está en el libro, que por cierto tiene 1.011 páginas. Mi editor me mataría si hubiera escrito más, pero creo que es bastante fácil defender esto. Se aplica incluso a la pequeña escala. Las personas se olvidan. Cuando empiezas un negocio, empiezas a pequeña escala. ¿Y por qué empiezas un negocio? Porque quieres parte de la cuota de mercado. ¿Cómo la consigues? Consigues cuota de mercado ofreciendo algo que los otros no tienen. Una pequeña tienda de alimentación, quizá no, pero si quieres ir a nivel nacional o internacional, tienes que bajar tus precios. Y esto es donde hay mano de obra más barata, también donde hay materias primas más baratas y también de una gran escala que te permite reducir los costes. Estos son los patrones necesarios de lo que yo llamo la competencia real. No me sorprenden, al contrario, estoy absolutamente convencido de que son patrones y tendencias normales. Ha utilizado la palabra externalidad. Yo quiero defender que no existe nada que pueda ser externalidad. La noción de externalidad se basa en la idea neoclásica de que algunas cosas son internas y otras son externas. Y yo defiendo que todo es una internalidad. Sí, hay cosas externas. Y si vienen unos ovnis del espacio exterior, sí. El Estado a veces actúa fuera del interés del capital, a pesar de que esto no sucede en Estados Unidos muy a menudo, pero yo creo que debemos rechazar la noción de la externalidad porque se basa en la teoría neoclásica del consumo o de las empresas. Pensemos en los consumidores. Con un libro de texto, vería, puede ser un ejemplo, pero hay distintos manuales. Varian ni siquiera incluye el concepto de externalidad hasta la página 286. El resto es marco de trabajo absurdo donde solamente las cosas buenas son internas y las malas son externas. Pero esto no tiene sentido para mí. Las mismas personas que producen productos que utilizamos todos los días también producen la degradación del medio ambiente. Esto no es una externalidad, ambas son internas. Así que debemos rechazar términos como este porque son trampas. En su lugar, pensemos en que son dos caras de la misma moneda, del mismo proceso. Y en ese sentido, ambos son procesos internos. Intentamos conectar tus ideas con la situación actual de la economía mundial. Hay un gran debate sobre la inflación. En su libro es una palabra clave ante la cual opone la rentabilidad de las empresas y también una gran crisis. En un debate con Stephanie Calton, donde demostró su posición, estoy hablando con académicos que trabajan en España sobre la teoría monetaria y me han dicho que su crítica a la política monetaria es bastante ortodoxa y se basa en teorías neoclásicas. Me gustaría hablar de su crítica a la política monetaria actual. O por lo menos un resumen. En primer lugar, voy a hablar de la inflación, porque es muy importante para la crítica de la política monetaria. Yo defiendo que una de las contribuciones clave de Keynes sobre la inflación, es decir, que la inflación incluye centrarse en la demanda, también Freeman, y que esta puede causar algunos aspectos. Freeman said, el capitalismo se basa en el empleo total. Si aumenta la demanda, entonces acabarás teniendo inflación porque tienes pleno empleo. Keynes dice, no, mira alrededor tuyo, mira lo que ha sucedido en 1920, 1930, lo que ha sucedido después de la guerra. No tenemos pleno empleo y entonces el Estado tiene que intervenir.
Esta parte es correcta. Entramos e inyectamos el sistema a través de poder adquisitivo. Yo he mostrado en el libro cómo calcular esto utilizando las cifras del FMI de distintas fuentes. Pero si inyectas poder adquisitivo, la pregunta es cuándo esta inyección lleva al crecimiento frente a la inflación. Y esta es una pregunta fundamental de las limitaciones de la oferta. La economía ortodoxa y la keynesiana y la del MIT indica que este límite es cuando se llega al pleno empleo. Yo defiendo, de hecho, que no existe el pleno empleo. El capitalismo es perfectamente capaz de importar mano de obra. Toda la historia del capitalismo es la historia de la migración. Personas que llegan para suministrar la mano de obra que el capital necesita y para bloquearla cuando ya la no se necesita. Es cierto en Alemania, en Estados Unidos, en Australia, es realmente cierto en todos los países capitalistas. Si este es el caso, que la oferta de mano de obra es endógena porque podemos abrir las puertas de entrada al país o podemos estrecharlas también, y entonces la oferta laboral se limita. Yo destaco que Ricardo y Marx tienen argumentos completamente diferentes. También Van Nooy, y su argumento es que el límite al crecimiento es cuando el excedente está totalmente invertido. Es algo abstracto, es un planteamiento teórico, pero si el valor del excedente todo se vuelve a invertir, entonces el crecimiento del sistema llega al máximo porque estás devolviendo todos los beneficios. Como yo destaco, esto no quiere decir que tengamos que observar esto, sino que tenemos que saber cuán lejos estamos de este límite y desarrollar el equivalente a una medida de desempleo, que es la métrica de utilización del crecimiento, y esto es lo que Ricardo y Marx plantearon. Puedo explicar los límites sobre la oferta de la cerca que está el ratio de crecimiento con el ratio de beneficios, y como lo han destacado Ricardo y Marx, cuanto más cerca están los tipos de crecimiento al máximo, más la se producirá la resistencia de la oferta. Mi profesor Bassanati desarrolla su argumento en su libro y muestra cuanto más cerca llegas a los límites, más tendrás limitaciones en la oferta en distintos sectores industriales. Esto para mí te permite explicar la inflación combinando la demanda, que son argumentos de Keynes y post-keynesianos. Y esto no es trivial. Si vemos el pleno empleo como el límite para decidir que esta teoría no funciona, no funciona en absoluto. Y esto es algo muy conocido, aunque Keynes tuvo dificultades con esto. ¿Cuál es la contribución? Es centrarse en dinero. Tengo un capítulo en el libro sobre la historia del dinero, que empezó en los inicios, que eran hojas de tabaco, conchas, sal, y el capitalismo llega al momento en el que el dinero no es un dinero que está avalado por nada oficialmente. Es moneda y el Estado, en principio, puede emitir tanto como necesite. Y, de hecho, también puede retirar tanto como necesite. Esto no es nuevo. Yo tengo amigos, todas las personas del MIT, que los conozco muy bien. Como destaco en mi libro, esto es un argumento hecho por monitores. He mencionado el libro donde están planteando el mismo. El Estado dedica dinero a un área y ese dinero se gasta y después lo tienen que devolver a través de impuestos. Ese es su argumento. Mucho antes, incluso del MIT, y creo que es correcto.
Claramente, así es como funciona el dinero, las monedas de oro. Pero se equivoca respecto a la inflación. Algunas personas del MIT dicen, bueno, somos keynesianos, la inflación se produce porque los precios están determinados por los sueldos y los costes, pero los costes son los precios de los productos. Así que el salario es el regulador. Esto es Kolaski. Cualquiera que lo ha leído es exactamente lo que dice y creo que es un error. Lo hacen diciendo que es un aumento en los precios de los costes. Así que la forma real de poder hablar de la inflación es o bien a través de los sueldos, el aumento en los sueldos o los productos de importación. Y ya lo he mencionado dentro de los argumentos de los economistas post-keynesianos y Lula. Es externo al capitalismo y después defienden que si controlas los sueldos adecuadamente no tendrás inflación. Y creo que esto es completamente erróneo e intento defender en mi libro por qué la inflación es un fenómeno muy diferente y luego no solo para los países avanzados sino también para los países menos desarrollados. Muestro que se puede explicar la inflación por el nivel en el cual se expande el crédito relacionado con las posibilidades de la oferta. La pregunta para mí no es esta postura, sino las implicaciones de la misma para el propio capitalismo. Y esto me lleva a la pregunta de cómo la política fiscal, la política monetaria afecta al capitalismo. Ya he dicho que una forma importante es que puede, para aumentar el crecimiento, es bajar los tipos de interés, pero ya lo han hecho en todos los países desarrollados. El tipo de interés es bajísimo. Esta parte ya se ha aprobado. Después, todo depende en la rentabilidad para mí y en la demanda efectiva. Y en Keynes es también regulada por la rentabilidad. Puedo elaborar este argumento, pero por lo menos destaca algunas de las líneas de mi visión y planteamiento. Dos preguntas más. Una está muy relacionada con el estado de la economía mundial. Después de la pandemia hemos visto un auge de los argumentos keynesianos. En España hemos visto en el gobierno alabar el retorno a Keynes, la descentralidad del Estado fuera de España. Lo hemos visto un gran debate sobre el final de una era y después la crisis económica y el conflicto en Ucrania. Hemos visto grandes inversiones en el sector militar. Estamos viendo una vuelta a Keynes, una vuelta a la austeridad, porque los gobiernos no tienen suficiente efectivo, porque tenemos estos fondos de próxima generación que se basan mucho en asociaciones público-privadas y que es como un tipo nuevo de austeridad. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Bueno, depende de qué país. En Europa, bueno, en Estados Unidos no hay colaboración público-privada para ayudar a la mano de obra o a los pobres, excepto cuando son una amenaza para el sistema. La inflación actual en el momento del COVID se debe al colapso de la cadena de suministros o a su reducción. Y generalmente los ingresos bajan, el desempleo sube. Los estados en todas partes han reconocido adecuadamente que han permitido que esto suceda. Y que, si permiten que esto siga, tendrán revueltas y, por tanto, quieren apoyar el poder adquisitivo de la clase media y de la clase trabajadora, dando distintos subsidios y distintas dotaciones para que puedan seguir funcionando. Lo que tenemos es una disminución tremenda de la oferta debido al colapso de la cadena de suministros y tenemos, pero no la misma disminución en la demanda. Y esto lleva a la inflación y es estupendo que sea así, porque si no fuera el caso, esto llevaría a un aumento de la pobreza y de la miseria más de lo que ya tenemos. Por tanto, no creo que sea muy difícil explicar la inflación. Lo que va a ser difícil es explicar cómo revitalizar la cadena de suministros. Todos los países en esa cadena tienen
y dependen unos de los otros. El eslabón más débil de la cadena afecta a toda la cadena y el eslabón más débil está en distintos lugares y en distintos productos, y eso está muy claro. Yo estoy a favor de esta asociación público-privada, a pesar de que no la veo demasiado en Estados Unidos, y entiendo que habrá resistencia por parte de los capitalistas, pero tendrán que apoyar la mano de obra, y espero que vaya en la buena dirección. Como he dicho muchas veces, tienen que saber cuáles son las consecuencias respecto a la rentabilidad, a los beneficios, a la inflación, y tienen que estar preparados para abordar estas consecuencias. Si no lo hacen, entonces la alianza público-privada se destruirá, como ha sido el caso muchas veces en el pasado. No sé si he respondido a toda su pregunta. Así, la revitalización de la economía keynesiana. Bueno, creo que si pensamos en esta economía que fue eliminada por los malos, los liberales y otros, entonces la economía keynesiana era correcta, pero fue desprestigiada políticamente y por tanto debemos volver a incorporarla, sí. Pero yo creo que económicamente hablando era incorrecta, y traerla volverá a traer sus fallos, a no ser que garanticemos que lo mantenemos en los límites del sistema. Y este límite es que los sueldos no pueden subir más rápido que la productividad durante un tiempo prolongado de tiempo, porque esto tiene un impacto en el ratio de beneficios. El capitalismo no lo soporta, y el Estado no es el estado del sistema, sino es el estado del capital y de la mano de obra, fundamentalmente del capital. Así que no veo que esto va a resolver el problema en sí mismo. Está claro que el estado de bienestar ha mejorado la situación de los trabajadores. ¿Y cómo? Porque los trabajadores se levantaron en armas contra los bajos sueldos, las largas jornadas laborales, las horribles condiciones, la miseria, y el Estado fue una reacción a esto. Yo a menudo digo que Jack Ma fue el mayor capitalista industrial del mundo en China, que tuvo una frase que se llama 996. ¿Y qué significa 996? Dice que es el único principio laboral viable, que es desde 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días por semana, 12 horas al día, 6 días por semana, 72 horas. Y esto fue la norma en la historia temprana del capitalismo. Si volvemos a leer a Engels en las condiciones de la clase obrera, vemos cómo los trabajadores lucharon para reducir la jornada laboral de 72 a 64, cómo lucharon para eliminar el trabajo infantil, cómo lucharon para proteger a los trabajadores de las miserias, los accidentes, los despidos improcedentes. ¿Cómo sucedió todo esto? Sucedió a través de la organización y de la lucha contra las tendencias naturales del capitalismo. Y no van a desaparecer diciéndoles simplemente queremos que seáis buenos con los trabajadores. No es así. Los trabajadores tienen que decir no lo permitimos, vamos a luchar contra esto. Los trabajadores en Estados Unidos están en condiciones muy débiles, pero esto se está ahora revitalizando, lo cual no significa que podamos hacerlo o que se pueda hacer lo que los liberales desean, porque sería mucho más duro. Esta es la última pregunta. Durante la pandemia se ha hablado de las regulaciones turbulentas. Realizó dos conferencias interesantes sobre Marx y Hayek, donde defiende que ambos tienen posiciones similares sobre este tema. Evidentemente, con el análisis de Marx, pero me gustaría oír un poco la diferencia o las similitudes. Bueno, voy a hablar primero de las similitudes, porque las personas no las conocen. Bueno, tengo todo un informe que puedo compartir, todo un estudio. Ambos son muy críticos sobre cómo funciona en el capitalismo. Son conscientes. You know, capitalism does not reward the most educated, the best students, the best people.
mejores, los más educados, etc. Al contrario, muchos de los que reciben las recompensas del capitalismo son los peores, porque lo determina el mercado, no las normas arbitrarias de quienes son malos y quienes son buenos. Marx estaría en desacuerdo, no, porque él dice que el capitalismo no recompensa a los buenos. Todo el tema es que la lucha de la clase obrera es porque no recibe recompensas. Hay una lista sobre el capitalismo que comparte Marx, la idea de que funciona el capitalismo a través de la prueba y ensayo y error. Eso es lo que yo llamo procesos turbulentos. Eso lo comparten Marx y Hayek. La idea de que el mercado regula el sistema, no la clase capitalista, ya lo mencioné cuando hablé del monopolio, eso lo comparten Marx y Hayek. Hay una larga lista de aspectos que están en este artículo y la razón por la que lo hice es porque hay un aspecto fundamental que no comparten y es si habría que seguir con el capitalismo o intentar acabar con el capitalismo. Comparten la crítica, pero Hayek dice que es el mejor de todos los sistemas posibles porque no se puede mejorar. Tiene muchas propiedades negativas, pero son aspectos de sus propiedades positivas. Marx está de acuerdo con esa idea de que las propiedades malas y buenas están presentes, pero él dice que podemos imaginar un tipo de socialismo, un mejor sistema social. Y aquí se divergen, pero hay muchas convergencias y yo creo que hay que leer con mayor detalle a Hayek para entender lo que dijo de verdad. Él creía que el fascismo en Chile era positivo, aunque después intentó contradecirse, pero sabemos que lo dijo. ¿Por qué era positivo? Porque hay que luchar contra cualquier intento de acabar con lo mejor con el sistema que era mejor que todos los posibles. Y a veces haciendo eso hay que usar la fuerza. Entonces se dijo, hay que mantener a la clase obrera con un nivel determinado de condiciones de vida para que no se destruya el capitalismo. Bueno, Marx evidentemente no cree eso. Esas son diferencias obvias. Lo que intenté recalcar es que hay bastantes convergencias. Marx no hablaba de la economía neoclásica, pero Hayek sí. Él rechaza lo de la competencia perfecta, etcétera. Así que una vez más tengo que decir que estoy de acuerdo con Hayek y con Marx. Bueno, bueno, muy interesante. De momento espero que este seminario y su presentación haya ayudado a que se entienda estos aspectos y estos enfoques. Gracias a todos por haberse conectado en todos los canales. Gracias por compartir con nosotros sus pensamientos. Anwar Shaikh, esperamos recibir la traducción al libro al español pronto. Bueno, tengo el libro ahora tiene 1,011 páginas, pero tengo un contrato que me obliga a reducirlo a 300. Así que quiero reducirlo a 300 páginas. Mi segundo objetivo es convertirlo en libro de texto. Así que podrá servir como material
didáctico. Sí, sería de gran ayuda aquí en España, donde las escuelas ortodoxas pues son las más importantes. Sí, sí, en Chile, en Francia, Italia, China y también, desde luego, en Estados Unidos. La teoría ortodoxa es la principal, pero no quiere decir que lo tengamos que aceptar. Muchas gracias.